Teniendo el patio principal del Museo Descubre como sede, el gobierno del estado realizó una convivencia en honor a las más de 200 mujeres y dos hombres que son parte del voluntariado del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del gobierno de Aguascalientes, a quienes se les reconoció su trabajo y dedicación en pro de la población más desvalida. Así lo manifestó la primera voluntaria del estado, Yolanda Ramírez de Orozco. Yo quiero agradecerles a todas ustedes, a todos, porque también, déjame decirte, Martín, tenemos dos voluntarios y nos da mucho gusto tener a dos caballeros que nos apoyan en esta bonita labor. Muchas gracias, Martín, por estar aquí con el grupo de voluntariado. Es para nosotros muy significativo. En su mensaje, el gobernador Martín Orozco Sandoval señaló que la mayor riqueza que tiene Aguascalientes es su gente, pues es trabajadora y amable, pero aún es más de reconocer a quienes brindan su tiempo libre en ayudar al prójimo, situación que dignifica más a la gente buena de esta entidad. Para servir a quien más lo necesita, yo creo que eso es lo que tiene mayor valor. Cuando haces las cosas de corazón. Y estoy convencido que ustedes, tanto ustedes como ellos, los dos caballeros que nos acompañan también, hacen las cosas de corazón. Y al final todo cuenta, pero esto cuenta lo doble. Porque no hay quien los obligue. No hay ninguna responsabilidad para hacerlo, pero están conscientes que todos tenemos siempre algo para entregar a aquel que lo necesita. Con imágenes de César Guzmán, Adrián Martínez.